La Galería Latina de la Familia Molina del Museo del Latino Estadounidense es donde los visitantes pueden celebrar la historia y cultura latina todo el año. Aquí encontrarán historias de patriotas, educadores, empresarios, trabajadores, artistas, curanderos, innovadores, animadores, activistas comunitarios, líderes y más. También aprenderán cómo latinas y latinos ayudaron a darle forma a los Estados Unidos y a su cultura nacional. Además de los objetos físicos históricos, las experiencias de multimedia permiten a los visitantes participar con narraciones en primera persona y explorar temas más a fondo como los temas de identidad, comunidad y justicia social. El Centro de Aprendizaje ofrece un espacio informal y multifuncional que cuenta con actividades educativas y eventos relacionados con el contenido de la galería. Las exposiciones e historias de la Galería Latina se presentan en inglés y en español para llegar a un público de diversas generaciones y culturas. Profesionales han ayudado a garantizar que tanto la galería como la exposición hayan integrado los principios universales de diseño inclusivo y accesible para los visitantes con habilidades físicas, sensoriales y de aprendizaje diversos. Además, los diseños físicos y digitales de los componentes de la exposición se han elaborado cuidadosamente para crear una experiencia excelente y diversa para el visitante. Como primera galería del Smithsonian dedicada a la historia y cultura latina, la Galería Latina de la Familia Molina también sirve como un anticipo de las muestras del Museo Nacional del Latino Estadounidense. La Galería Latina de la Familia Molina del Museo Nacional del Latino Estadounidense se inaugura en 2022. En el Museo Nacional de Historia Americana. Planifique su visita. Para obtener más información, visite latino.si.edu.